Ciencias Sociales, grado 11, actividades en plataforma Santillana. Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Papa Francisco. Para hoy tenemos actividades libro digital, módulo 4.1. Buscan recursos digitales y los temas a tratar son los siguientes. Punto 4, conflicto armado y violencia en Colombia. Punto 5, conflicto armado y violencia en Colombia. Punto 6, conflicto armado y violencia en Colombia. Haciendo un breve recuento por la historia de nuestro país, ¿qué hizo la nación colombiana para ser lo que es? Todo comenzó con la expulsión de los españoles del territorio colombiano. En nuestra nación existen dos emblemáticos lugares, el Puente Boyacá y el Pantano de Vargas. En estos sitios celebraron batallas decisivas para la independencia de la Nueva Granada. Después de una serie de acuerdos y de desacuerdos presentados después de las luchas de independencia, la organización del país de una manera federal o centralizada, imponiendo ideas políticas liberales y conservadoras, estalló la Guerra de los Mil Días, que fue una confrontación civil contra el Estado colombiano. Símbolos para sembrar patriotismo fue la Guerra de Colombia que libró contra el Perú por la zona de Leticia en el departamento del Amazonas. Aún así, figuras como el presidente Mariano Ospina Pérez son testigos del acto más significativo en la historia política colombiana, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán un 9 de abril de 1948. Y para parar toda esta ola de violencia desatada por el Bogotazo, con una repercusión de carácter nacional, el poder es asumido por el general de la República Gustavo Rojas Pinilla, con el fin de terminar toda esta ola de violencia política protagonizada por liberales y conservadores. Una solución planteada para terminar toda esta violencia bipartidista entre liberales y conservadores fue la creación del Frente Nacional, que constó en la alternancia del poder por cada 4 años en cada periodo presidencial. Un periodo lo asumía un conservador y el otro periodo lo asumían los liberales. Pero las ideas de izquierda no desaparecieron del todo en la nación colombiana. Es así que el entonces presidente Julio César Turbay Ayala, con su estatuto de seguridad, persigue y tortura a todo líder sindical. Aún así, grupos armados de izquierda como las FARC conforman su partido político llamado la Unión Patriótica. Este movimiento existió durante la década de los 80. Pero el grupo armado M-19
en una de sus grandes hazañas, se toma el Palacio de Justicia, dejando un centenar de muertos y desaparecidos. Voto por Colombia sí a una Asamblea Nacional Constituyente cuya integración representa directamente al pueblo colombiano con el fin de reformar la Constitución Nacional en ejercicio de la soberanía reconocida en el artículo 2 de la Constitución Nacional. El poder electoral escrutará este voto. La Asamblea Nacional Constituyente, convocada en 1991 para transformar la Carta Magna que seguíamos desde 1806. ¿Qué estamos aprendiendo? En el punto 4 dice: ordena cronológicamente los siguientes hechos, numerándolos del 1 al más antiguo, 11 al más reciente. Los hechos son el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, creación del Frente Nacional, el golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla, la Guerra de los Mil Días, la independencia de la Nueva Granada, la legislación del Estatuto de Seguridad, nacimiento de la Unión Patriótica, participación en Colombia en la guerra con Perú, toma del Palacio de Justicia, victoria electoral de Mariano Espina Pérez. Estos hechos fueron explicados en las imágenes anteriores. El punto 5 dice: interprete la imagen y luego responda las siguientes preguntas. Estadísticas del conflicto armado en Colombia. Las siguientes preguntas. ¿Se podría decir que durante el conflicto armado en Colombia se respetó el derecho internacional humanitario? La opción A: no, porque el Estado ha realizado un registro de víctimas del conflicto. La B: no, porque más de la mitad de las víctimas del conflicto han sido civiles. C: sí, porque la fuerza pública no ha cometido delitos contra la ciudadanía. D: sí, porque las víctimas del conflicto en su mayoría han caído en combate. La siguiente pregunta: ¿qué puede deberse que los paramilitares fueran responsables del mayor número de masacres? A: a que basados en su discurso antisubversivo y contrainsurgente, atacaban a los grupos y comunidades sospechosas de apoyar estas ideas o que se oponían a las suyas. La B: a que eran ejércitos ilegales que defendían los intereses de grupos económicos y políticos poderosos y por tanto no distinguían entre actores armados y población civil. Sea que fueron uno de los actores armados más estigmatizados y perseguidos socialmente por sus convicciones políticas y por tanto buscaban defenderse de los ataques. D: a que se convirtieron en el grupo armado más grande y poderoso de todo el país, por lo que cometieron la mayor cantidad de crímenes de lesa humanidad. Y la última pregunta: ¿quiénes han violado el derecho internacional humanitario en el país? A: la fuerza pública, porque es la representación del Estado colombiano en medio del conflicto. B: los grupos armados ilegales, porque son los que más masacres han cometido. C: los grupos insurgentes, por ser los principales precursores del conflicto armado. De todos los actores armados por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Escuela de las Américas, ¿en qué consistió? Fue creada en 1963, ubicada en Fort Gulick. En 1970, grabados eran jefes de gobierno generales o directores. Protagonizaron golpes de Estado en Chile, Perú, Bolivia, Panamá y Chile. Fueron hechos por la USA. Esta Escuela de las Américas fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. Esta escuela la dirigía en los Estados Unidos de Norteamérica. El punto 6 dice: redacta un texto en el que evidencies la influencia que tuvo la Escuela de las Américas en el desarrollo del conflicto colombiano. Recuerden que el elemento de la Escuela de las Américas era para luchar contra la insurgencia
Insurgencia en este caso significa los grupos de izquierda que tenían influencia en Latinoamérica y la no conveniencia de algunos países para que no existieran estas ideas. A todos gracias por su atención. A todos ustedes les deseo una feliz tarde. Nos vemos en Zoom.